Bueno, buenas noches. Qué bueno que ya se están sumando y estamos a, ¿qué? Segundos que podamos iniciar. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, Marco. compañeros, colegas. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Silvia y Guillermo. Noches a todos. Qué gusto saludarles, Noemí. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a desarrollar una agenda muy agradable, profunda, por cierto. Profunda porque vamos a ver dos elementos importantes. Vamos a tener la primera parte, lo que es la elaboración de proyecciones financieras y estimaciones de costos. Lo vamos a vincular directamente a través de un caso. Primero lo vamos a definir y luego vamos a colocar un caso donde nos personifique cómo es este proceso, ¿verdad? Directamente, en donde la elaboración de proyecciones financieras y estimaciones de costos se ve reflejado. Una de las métodos más pragmáticos para educación para adultos es colocar un ejemplo, ¿verdad? Y convertir aquellos elementos que parecieran ser complejos en algo sencillo. Por eso se llama de lo complejo a lo sencillo. Lo dijo Steve Jobs, ¿verdad? Él convirtió de una computadora, lo convirtió directamente a un teléfono. Y es indudablemente un proceso que nos interesa. Nos interesa por lo elemental, será la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase será el conocer un diagnóstico FODA, que yo sé que ustedes ya lo conocen. Los diagnósticos FODAS nos permiten en este caso saber qué tipo de solución tener, saber qué tipo de estrategia desarrollar. Pero cuando se refiere directamente a lo que en determinado momento nos va a estimar la supervisión y gestión empresarial de la elaboración de proyecciones financieras y estimaciones de costos, estos se vuelven más cruciales. ¿Por qué? Porque si no tenemos indudablemente un diagnóstico, difícilmente vamos a poder entender y precisar aquellos elementos que de repente puedan ser abrigadores. Entonces, dividiremos en dos momentos la clase. Por un momento estaremos en este caso viendo un caso y por el segundo estaremos viendo una herramienta. Entonces, vamos a tratar de llevar las dos cosas, ¿verdad? Primero el caso y luego la herramienta, para que luego en las siguientes clases podamos estar bombardeando ya con las herramientas necesarias lo que estemos utilizando. Quiero hacer algunos acotaciones. El FODA que veremos ahora no solamente se trata de, no, yo lo he visto, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades. No solo se trata de eso, es de hacer cruces de variables. Fortaleza con oportunidad, maxi-maxi, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? De ahí construyo una estrategia. Realizo un cruce de variables y construyo ahí. Lo que haremos es visualizar el contenido a través de un caso y luego nos iremos a una herramienta para que esta herramienta, al igual que el contenido que veamos, podamos irlo mezclando y podamos, en este caso, incursionando en cada una de las áreas que son vitales para nosotros. Entonces, el diagnóstico FODA, usted sabe que es el mínimo necesario que se necesita para poder desarrollar una estrategia. No puede haber un plan con estrategia si antes no ha tenido un diagnóstico. Y lo primero que nosotros pedimos cuando somos pares evaluadores y nos contrata una institución cooperante o en todo caso una institución financiera para la parte de la mediana empresa y que podamos en este caso sustentar lo que el analista ha detectado, es lo que le pedimos primero es el diagnóstico. ¿Qué son los elementos que le llevaron a establecer esa estrategia? Las estrategias no son antojadizas, no son inferenciales, tienen que partir de un diagnóstico. Cuando el médico, usted le dice, me duele la cabeza, no, y le voy a dar una pastilla para el dolor de estómago. Los diagnósticos persiguen eso y lo persiguen de manera tal que puedan, en este caso, establecerlo.
Siempre agradecerles, en este caso, su cámara encendida, lo cual nos hace poder cumplir con el requisito que nos solicita, en este caso, INSAFOR y a través de inglés corporativo. Es un honor el estar con ustedes. Permítanme, en este caso, el poder iniciar. Me interesa mucho avanzar en el tiempo porque veremos las dos cosas. Veremos la elaboración de proyectos financieros y con estimaciones de costos a través de lo que es un caso, lo veremos desde la vista de un emprendedor para que aquello sea práctico, sencillo y, por supuesto, ejecutable. Lo sencillo no es malo. Lo simple no es malo. Es todo lo contrario. Si lo simple lo puedo convertir en entendible, es lo mejor que puedo desarrollar. No obstante, hay una cultura o hay un elemento que se ha pegado a la cultura salvadoreña que cuando más difícil, en este caso, o más engorroso, convierto yo un proceso, a veces le gusta más a las personas porque no lo entienden. Y debería ser todo lo contrario. Entre más simple, más sencillo hagamos algo, pues el aprendizaje es más significativo. Entonces, déjeme compartirle en esta noche el poder establecer dentro de la supervisión y dentro de la gestión empresarial, un tema de la elaboración de proyecciones financieras y las estimaciones de costos. La vamos a ver desde la óptica de un caso, no sin antes ver dos cosas. Ver cuál es la ventana que tenemos, es decir, el objetivo, la meta y cómo lo vamos a identificar, pero también ver la fundamentación. ¿Qué entendemos por elaboración de proyecciones financieras y estimaciones de costos? Si usted no tiene el fundamento, difícilmente va a poder entender cuáles son las prerrogativas que le componen. Tiene que tener el fundamento. ¿Qué es el fundamento? La base teórica. ¿Qué es el fundamento? La capacidad de comprender de qué es lo que el término, en este caso, me indica. ¿Qué es el fundamento? Es la capacidad analítica de poder entender esto y relacionarlo. Fundamentación. Déjeme entonces dar un poco el vistazo de lo que queremos lograr. Queremos lograr el conocer la elaboración de proyectos, en este caso, o proyecciones financieras a través de un caso. Describirlo, ¿verdad? Esa proyección financiera y estimaciones de costo a través de un caso. Y que al final, en la competencia, usted pueda identificar dentro de ese proceso del caso, pueda identificar aquellos elementos que se vuelven indudablemente cruciales para el desarrollo. Déjeme entonces primero colocar el fundamento. ¿Qué es lo más determinante en la elaboración de proyecciones financieras y estimaciones de costos? Primero, entender cómo se puede definir. Entonces, la elaboración de proyecciones financieras y estimaciones de costos se refiere indudablemente a la tarea de prever y planificar los aspectos monetarios de un negocio o un proyecto en el futuro. Dos cosas, dos palabras sustanciales, ¿verdad? Convertidas en verbos. Prever y planificar. Dos elementos que no debería de olvidar. Prever y planificar. Una encuesta del PNUD este día decía que el 85% de los salvadoreños no tienen una visión de previsión ni de planificación. Habían siete elementos que estaban ahí. Dentro de eso estaban estos. Entonces, la elaboración de proyecciones financieras y estimaciones de costos habla sobre el hecho de poder referirse a la tarea de prever, planificar aspectos monetarios, indudablemente, del negocio, del proyecto, en un sentido futuro. Esto implica, queridos amigos, estimar los ingresos, indudablemente, que se van a generar, los gastos que se van a incurrir, y en última instancia, cómo se verá el estado financiero de la empresa en un periodo determinado. Eso es crucial, eso es determinante. Y indudablemente, esto se convierte en una herramienta esencial para que los emprendedores, la microempresa, el empresario,
el técnico, si usted es un técnico, evalúen la viabilidad de sus ideas comerciales, del proceso que están presentando y al final pueda tener una toma de decisiones informada. Lo hemos dicho acá muchas veces en la clase. Conocimiento debe de ser la base de la toma de decisiones. Más adelante en esta semana y principio de la otra veremos, en este caso, las estrategias de toma de decisiones. Pero ahora, ¿cómo hago una elaboración de proyección financiera y estimaciones de costo? Tengo que prever y planificar. Pregunta oscura y un poco tétrica. ¿Usted ya ha planificado? Dios no lo permita así, pero si el día de mañana falleciera, usted ya tiene en este caso todo en orden, su caja, el lugar donde lo van a velar, ¿verdad? ¿O es de aquellas personas que digan, ay, yo no me voy a dar cuenta y que vean cómo hacen? Pregunta elemental. Segundo, si este día usted tuviera que realizar una estimación de costos de lo que le pasaría a una herramienta que usted utiliza y se arruinara, usted ya hizo una proyección financiera de cuánto debería estar, en este caso, guardando o estimando para cuando esto pueda dársele mantenimiento o sufra alguna avería, si hablamos de una herramienta directa, si hablamos de un vehículo y la mejor máquina, el cuerpo, usted ya ha previsto. Solo se la dejo como pregunta. Ahora, con esas preguntas que usted no me ha dejado contestar, Marvin, me diría, veamos ahora el caso. Un caso sencillo. La elaboración de proyecciones financieras y estimaciones de costos. Imagínese usted que está pensando en abrir una cafetería. Y mi sueño siempre es abrir un restaurante, pero un restaurante, en este caso ya le he dicho a usted, un restaurante parecido al que tiene mi amigo Amán, ¿verdad? En Soho, el cual no nos ha dado ninguna plata para poderlo anunciar, ¿verdad? Pero es un buen swagat, ¿verdad? Es comida hindú, ¿verdad? Algo muy propuesto, ¿verdad? Muy, muy propio. Y para esto usted necesita hacer proyecciones, elaborar proyecciones financieras, estimaciones directamente de costos. Entonces pueden surgir y pueden usted aterrizar en estos pasos. Primero, ¿cuáles podrían ser los ingresos? Debe de estimar cuántos clientes usted espera atender en un día promedio. ¿Y cuánto planea cobrar por café? Eso es importante. Pero es que yo no lo sé. Bueno, usted, a eso es lo que hemos venido, a poder tener una proyección financiera y una estimación de costos. Normalmente, a mí me contratan algunas instituciones o algunas empresas cuando van a hacer, en este caso, sus memorias de labores. Y normalmente me contratan porque tienen que presentar su memoria de labores y más o menos un trimestre lo hacen proyectado. ¿Qué significa? Que en este caso no son los datos. Probablemente es como que alguien me contratara en este momento y es hasta el mes de diciembre. Entonces, todo lo que es octubre, noviembre y diciembre lo hacen proyectado. Lo hacen en este caso con estimaciones que han tenido en años anteriores, con estimaciones de lo que viene dándose en este año y con eso lo establecen. Los ingresos es lo mismo. Usted debe de estimar cuántos clientes espera usted atender en un día, cuánto planea cobrar por café, ¿verdad? Imagínense quiénes en este caso esperan vender, por ejemplo, 50 cafés al día a $3 cada uno. Usted dice, es una locura. ¿Y por qué? Yo pagué hoy por un café más que eso, ¿verdad? Dígame un café que le guste de altura, tiene que ver en este caso con ello. Entonces, un ejemplo, si usted espera vender 50 cafés al día a $3 cada uno, sus ingresos diarios van a ser de 150. Para poder visualizar lo que yo estoy haciendo desde la parte
administrativa, tengo que tener claro los ingresos a través de una estimación. Las estimaciones, en este caso, diría Rommel Fernández, es uno de los mayores indagadores, en este caso, de la economía actual. Diría que hay que indagar claramente cuál es la estimación que se está haciendo. Las estimaciones permiten, en este caso, tener un proyectivo. Entonces, me permito establecer el primer elemento, ingresos. Segundo elemento que me permito presentarles en este caso, costos de operación. ¿Qué es lo que debo hacer, Marvin? Bueno, es sencillo. Identifique usted cuáles son los costos necesarios para mantener esa cafetería funcionando, ¿verdad? Es importante. Funcionando significa, ¿qué significa? Agua, luz, ¿qué más? ¿Qué más se me olvida? Agua, luz, ¿qué más se me olvida? Glendy. Alquiler. Buenas noches. Alquiler. Alquiler, excelente. ¿Por ahí escuché a alguien más? Personal. Personal. Ok. Maquinaria. Maquinaria. ¿Qué más? Muebles. Muebles. Guillermo. Los impuestos. Impuestos, Guillermo, excelente. Insumos. Mándeme. Insumos. Los insumos, bien dicho, Pablo. Los insumos. Ahora no se puede comprar una propiedad si usted no tiene todos los procesos al día, ¿verdad? Y también los insumos son importantes, ¿verdad? Para poder saber, en este caso, lo que estamos vendiendo. Yo he estado en comprar, bueno, he estado en eso, en la compra de algo, y al vendedor le exigieron los impuestos municipales, ¿verdad? Para poder inscribir, en este caso, la escritura. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí podía estar, ahí están los insumos que habla Pablo, ¿verdad? Costos de operación, ingresos, están claros. A ver, sueldos, me dice Ivón. Empleados, Denis dice. Perfecto. Perfecto, vamos muy bien. Tercer elemento, gastos iniciales. A ver, ahí está, considerando los gastos iniciales para configurar una cafetería, podría ser la compra de una máquina de café, muebles, decoración, licencia, supongamos unos 5 mil. Pero ¿qué más podían ser gastos iniciales? Ayúdenme en el chat, por favor. ¿Qué más podrían ser gastos iniciales? Miren qué interesante, alguien me dice, me encanta el método del chat, me están diciendo ahorita. Perfecto, ocupemos el método del chat. ¿Qué son gastos iniciales? ¿Qué más podría ser? Publicidad. Ok, va Glendy. ¿Quién más? Gastos iniciales, ¿qué más podría ser? La inscripción de la empresa, excelente. Los proveedores de insumos, muy bien. Los permisos para operar, perfecto, Margarita, perfecto. ¡Wow! La seguridad, sí, permiso, Rosa Berta. Marco, Rubén, seguridad, excelente. ¡Wow! Ya entendí yo que esta herramienta es poderosa. Si ustedes ven en el chat, es poderosa. Los gastos no presupuestados, excelente, Guillermo. La adecuación del local, los uniformes, ¡wow! Estamos en un marco muy establecido, en un horizonte muy bien. Dos más, dos más. El wifi para los clientes, bien dicho, en este caso, William. La maquinaria y estanterías y muebles, dice Francisco. Perfecto, ¿en qué se van a sentar? ¿Verdad? El sueldo del dueño, dice. Ah, interesante. La logística publicitaria, dice Fátima. Qué interesante. Los servicios básicos. A no ser que usted conecte, ¿verdad? Sin contador. Ahí Pablo les puede ayudar, no, mentira. Entonces, en este caso, no, no, servicios básicos. Tienen toda la razón, servicios básicos. Pago de contabilidad. Cuentas por pagar. Mire qué interesante. Pago de contabilidad. ¡Wow! Estamos en un terreno muy fértil, muy fértil. Muy fértil. Déjeme ahora. Mire, yo, en este caso, tienen razón los dos colegas que me dijeron, participemos en el chat. Perfecto. Ahora,
Un cuarto elemento, proyección a futuro. ¿Cómo se hace una proyección a futuro? Le dijeron en este caso a un señor, ¿qué entiende usted por proyección a futuro? Y él ganó el Nobel en el 2014. Él dijo, la proyección a futuro es únicamente, indudablemente, ver en el horizonte lo que tú puedes tener en tus ingresos y en tus gastos. Entonces, si hablamos de una proyección de tus ingresos y gastos a lo largo de un año, podemos hacer una operación de multiplicar tus ingresos diarios por el número de días hábiles de un año, supongamos 250, un ejemplo de ingresos anuales, en este caso que serían 150, se hace un promedio, sé que ustedes lo podían hacer. La suma de todo esto podía estar en las operaciones anuales, los gastos iniciales que acabamos de determinarlos, por lo que veo en este caso muchos manejan este término. El pago de asesoría es lo más importante, tiene razón. Sí, pero en el país, a no ser que sea debido a muerte, a veces no pagamos asesoría, ¿verdad? Nah, sí se puede, ¿verdad? Entonces, si usted ve, hay una operación que hay que hacer sobre la proyección a futuro, pero muchas veces no se hace. Gastos de medicinas por estrés, es cierto. Cinco enfermedades atacan ahora al empleado común y una de ellas es el estrés. Cinco. Una de ellas es el estrés. Le incapacitan, en este caso, por dolor de migraña producida por estrés. Le incapacitan por enfermedades psicosomáticas que son originadas en principio por el estrés, pero que después de ser psicosomáticas se convierten en verdaderas. La hipertensión es una de las enfermedades que está siendo producida por una mala alimentación, pero también por el estrés. Azúcar en la sangre, derrames faciales, sí. Yo tengo un colega que ha sufrido un derrame facial, muy joven, por cierto, ¿verdad? 28 años, derrame facial. Muy bien. Ahora, ¿usted está haciendo proyección a futuro de lo que está haciendo? ¿Está llevando alguna operación lógica? Si usted mira la operación que estamos ahí, es sencilla. Calculando días, viendo cuál es el ingreso anual, luego restando, en este caso, lo que se hace, luego la suma de los costos, las operaciones anuales, los gastos iniciales. Es una cosa muy básica, pero la gran pregunta es, ¿usted lo está haciendo? Ahora, déjeme un poco regresar a la definición. Dentro de la de prever y planificar está saber los ingresos, saber los costos de operación, saber los gastos iniciales y saber la proyección a futuro. Se la pongo más práctica ahora, nuevamente. Prever y planificar, en este caso, si lo aplica en un presupuesto familiar, tendría que tener claro cuáles son los ingresos. Lo tenemos, Marvin. Tendría que saber cuáles son los costos de operación. Lo tenemos, Marvin. Perfecto. Tendría que tener gastos iniciales. Lo tenemos, Marvin. Tendríamos que tener proyección a futuro. Ups. Nosotros vivimos el día a día, Marvin. No nos preocupamos por el futuro. Ups. Ok. Tiene un negocio que se llama familia. Tiene un negocio que se llama, en este caso, empleo. Debería tenerlo. Nuevamente, antes de pasar, prever y planificar. Podría, en este caso, podríamos discutir claramente a través de una pequeña hoja electrónica, discutir cada uno de estos términos. Pero a veces no es la discusión, es la sensibilización para poder desarrollar algunos elementos mínimos necesarios. Prever y planificar son necesarios para la proyección del futuro. Y es por eso, queridos colegas, que las proyecciones financieras y estimaciones de costos en cualquier ambiente a veces se vuelve tan difícil. Y normalmente no me alcanza, por eso
Hay alguien que siempre me dice a mí eso. Mira, yo no hago cuentas porque si hago cuentas no me salen. Exacto. Porque no lo haces, es que de repente no sabes claramente que tus ingresos tienen en este caso un proceso a través de los cuales lo puedes determinar. Tus costos de operación debes de saberlos. Indudablemente los gastos iniciales para poder, en este caso, comprar un vehículo. Un amigo acaba de comprar un vehículo y ha cometido el error más catastrófico porque se compra un vehículo que no le puede dar mantenimiento. ¿Se imagina usted de $650 un mantenimiento, en este caso preventivo, cambio de aceite? Es un carro, un Audi, ¿verdad? Donde le han hecho en este caso el cambio de todo, ¿verdad? Preventivamente. Y yo estimo que su salario andará por 1.500 a $2.000. Significa que en efectivo andará por 1.400, sin ninguna, 1.400, 1.500, ¿verdad? Por ahí, lo que le puedan dar si tiene algún préstamo personal, con todos los descuentos, ¿verdad? ¿Cuánto le quedará a él? Y es el carro que todos los días ocupa. Y vive abajo de allá, calle hacia el puerto. Todos los días. Ok. Haga una pausa y esto se llama educación andragógica. Quitemos en este caso lo que es el elemento y vayámonos a la herramienta que usted ya conoce. Una herramienta tan elemental que algunos sé que la manejan con ojos cerrados. Pero déjeme entonces, en este caso, prever y planificar. FODA. Este es el FODA. Nos iremos después al cruce de elementos para convertirla en DAFO. Hay una discusión ahí, ¿verdad? Es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Pero es una discusión. Quiero compartir con ustedes lo que ya todos conocen. Más bien conozco lo que es una debilidad, lo que es una fortaleza, lo que es una amenaza, lo que es una oportunidad. Ah, ¿sabe cuál es el inconveniente? Que muchas veces confunde la debilidad con las amenazas o las fortalezas con las oportunidades. Y lo quiero comprobar, ¿verdad? Hablo con algún empresario y le digo, ¿cuál puede ser una oportunidad? Ah, una oportunidad es que en este caso yo pueda tener en este caso la posibilidad. Esa es una fortaleza. No, es que yo tengo el dominio de la palabra y puedo. Eso es una fortaleza. Muy bien, Marvin, explíquenos cómo va a estar esto del foro. Es sencillo. Variables internas y variables externas. Las variables internas son en las que yo tengo control. Variables externas, no tengo control, pero puedo influir. Nuevamente, variables internas son aquellas en las cuales yo tengo control. Variables externas es en las que no tengo control, pero puedo influir. Muy bien, ¿dónde están las variables internas? Debilidades y fortalezas. Nuevamente, variables internas, debilidades y fortalezas. Variables externas, amenazas y oportunidades. Variables externas, amenazas y oportunidades. Nuevamente, debilidades y fortalezas, variables internas. Variables externas, amenazas y oportunidades. ¿Cuál podría ser la debilidad de una empresa? Probablemente el tiempo que se tarda en producir un producto. Es una debilidad. ¿Cuál podría ser la amenaza de una empresa? Que se multiplique la cantidad de empresas que producen, ¿verdad? Con mayor efectividad, productos quizás relacionados con uno de ellos, pero que no tenga nada que ver con empresas. Fortaleza, calidad de los productos. Oportunidad, un mercado amplio. Pero ojo, no estoy hablando de la empresa. El mercado está afuera y es amplio, pero ¿puedo influir en él? Sí, puedo influir, pero no tengo control. ¿Lo puedo influir? Ofreciendo un producto de calidad
¿Cómo puedo, en este caso, ver las amenazas? Dentro de la óptica de poder visualizar qué elementos son cruciales de poder contemplar. Normalmente las amenazas casi siempre, están vinculadas con la competencia, las amenazas casi siempre están vinculadas con los entornos que de repente salen, ¿verdad? Entorno político, entorno, no tengo control. Muy bien, hagamos ahorita un refresh. Por favor, ocupemos ahora el chat. Por favor, coloque cuáles son las variables internas y cuáles son las variables externas en el chat, por favor. Me ha parecido muy interesante. Variables internas y variables externas. Por favor, ahí en el chat. Me encanta poder leer ahí y queda registrado en el video el aporte que usted hace. Eso es importante. Después de derrames faciales que pusieron ahí, me parece interesante. Y tiene razón. Son las cosas que dan. Ok, variables internas, variables externas. Si ya se dio cuenta, estoy ocupando dos formas de aprendizaje. La cognitiva a través de la audición y la escritura a través de la asimilación. Es una técnica indudablemente andragógica para adultos. Se ocupa para niños, pero es más para... Perfecto. Internas. Externas. Perfecto. Permiso, Lick. ¿Sí, mande? Bueno, no, y también en esta pandemia que acaba de pasar, pues muchas empresas pudieron lograr ver sus debilidades, sus fortalezas, las oportunidades y las amenazas, ¿verdad? A pesar de que fue algo grave, pero también se puede sacar algo muy positivo para cada empresa, si, como en su funcionamiento, cómo estaba, ¿verdad? Trabajando, sí. Si algo le faltaba, pues creo que ahí pudo haber dado un poquito giro, fortalecerse más, o si estaba bien, pues bien por ello, ¿verdad? Y tiene toda la razón, Marco, porque en este caso uno de los errores que están cometiendo las grandes multinacionales es obligar a su gente que vaya a un trabajo presencial, cuando nos demostró en este caso la pandemia que hay empleos que pueden funcionar fácilmente desde la virtualidad. Indudablemente eso se necesita una cultura. Josué, perfecto. A Pablo, variables internas, fortaleza, excelente. Excelente. Muy bien, me hace falta únicamente 6 personas, ¿verdad? Que no me colocaron por ahí. Y algunos me lo colocaron así como en el examen, ¿verdad? Si yo tuviera ahí que calificarles el examen, sacaría, si esto fuera un punto, fuera punto 5, porque solo me han puesto las externas. Algunos solo me pusieron las internas. Perfecto, ya se está llenando ahí. Perfecto, perfecto. Ok, aquí me dicen un mensaje. Sí, lo dejé en 2 mensajes. Tiene razón. Es como el sistema de riego de Israel, ¿verdad? Por goteo me lo estaba colocando acá la colega, ¿verdad? Por goteo. Perfecto. ¿Están aptos para que vayamos a ver rápidamente un FODA ya con cruce de variables? Vámonos a ver rápidamente para que podamos, en este caso, tener claridad del FODA. Ya están listos. O por lo menos ya están sensibilizados. Déjenme acá. Ok, tenemos acá. Déjenme ocupar un poco el Zoom. Si usted ve, estamos colocando, en este caso, en Excel, no se alcanza a ver todavía, acá únicamente, visualización. En la parte de arriba tenemos oportunidades y amenazas. Las hemos colocado en la parte de arriba. En la parte lateral izquierda, en la parte inferior, hemos colocado fortalezas y debilidades, si ustedes ven. Si ustedes ven, estoy en este caso señalando. Y en la parte de arriba, oportunidades y amenazas. ¿Por qué las ha colocado así, Marvin? Bueno, porque es mucho más sencillo operarlas.
¿Para qué necesita este cuadro, Marvin? ¿Por qué lo necesita? Porque de acá es que voy a sacar las estrategias que ya están ahí. De acá saco las estrategias. Agregado y diseñado, amoldado este FODA, DAFO, con la parte didáctica para que podamos entenderlo. Muy bien. Ahora que ya conoce usted las variables internas y externas, déjeme entonces ver si pasa el test. Acá tenga cuidado que el facilitador que usted tiene tiene algunos hábitos muy, muy, muy así oscuros, igual que este saco que ando, igual que esta camisa que ando. Veamos si los que están ahí son oportunidades y amenazas. Ayúdeme, por favor, a descubrir si no hay una cascarita, ¿verdad? Para que usted se deslice. Mire, vayámonos a las oportunidades. Hemos dicho que las oportunidades son externas. Hemos dicho que las amenazas son externas. Entonces, veamos la primera. Mire, antes que se me olvide, siempre que haga este cuadro, numere siempre oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Enumérelas siempre. Enumérelas. 01, 02, 03, enumérelas. Para que cuando existe el cruce de variables, no tengamos problema. Vamos a ver las oportunidades. Vamos a validar esta parte de acá. Miren, vamos a hacerla más grande acá en el Zoom para que usted no pierda sentido. Miren, ayúdeme por favor a ver en este caso y a leer. Me ayuda en este caso Ivonne Melisa. Ahí dice la oportunidad 01. Si me la puede leer, le voy a agradecer mucho. Sí, buenas noches. Buenas noches. La 01 dice de que existe una creciente demanda de productos lácteos saludables y orgánicos en el mercado local. Ok, ahí está. Gracias, gracias, Ivonne. Crecimiento de la demanda de productos saludables. Y por supuesto, damos la explicación. Existe una creciente demanda de productos lácteos saludables y orgánicos en el mercado actual. Votemos, por favor, en el chat si es una oportunidad. Es decir, si es, en este caso, algo externo. Algo externo, algo probable. Esta es una empresa de lácteos, la que nosotros tenemos acá. La hemos hecho en línea a una empresa de lácteos, pero las oportunidades son variables externas donde no tengo control. Y ya lo leyó muy claramente Ivonne, que existe una creciente demanda de productos y lácteos saludables y orgánicos en el mercado local. Hemos colocado eso como una oportunidad. Votemos rápidamente si cumple como una variable externa. Por favor, vote rápidamente. Ok, es una oportunidad externa. Sí, es externa, externa, ok. Lo que estoy haciendo ahorita se llama validación. Siempre haga esto. Valídelo. Por favor, nos hacen falta algunos. Sí cumple como oportunidad. Perfecto, perfecto. Perfecto. Sí cumple, dice, externa. Esto que estoy haciendo se llama validar. Siempre hágalo. Aunque el grupo en este caso tenemos, en este momento tenemos 93% de asistencia. Quiere decir que nos hacen falta, no. Me está dando mal el dato acá. Significa que hace falta una persona, ¿verdad? Externa, definitivamente. Ok, perfecto. Pasó a la primera base. Vamos a la siguiente oportunidad y veamos si es. A ver si, quiero ver, quién más contestó ahí? Externa, externa, dice, por si hay duda. Perfecto. A ver si alguien me ayuda en este caso. Hay algunos que me ponen aquí. No me ponga a leer, no me ponga a leer, no me ponga a leer, ¿verdad? Voluntarios de las alianzas estratégicas 02, oportunidades. Voluntarios. Le ayudo, Lee. Por favor. Mercado amplio de restaurantes y cafeterías locales para aumentar su presencia en el mercado de alimentos preparados. Ok, por favor, veamos, ¿será esta una oportunidad? El mercado amplio de restaurantes y cafeterías locales para aumentar su presencia en el mercado de alimentos preparados, ¿será esta una oportunidad que hay? ¿Qué piensan? Votemos nuevamente en el chat. ¿Será esto?
Es una variable externa, el que hay un mercado amplio de restaurantes y cafeterías que están aumentando su presencia en el mercado de alimentos preparados. Sí cumple, ok. Graciela, Brenda, excelente. Externa, externa. Perfecto, sí cumple. Externa. Ok. Vamos a ver quién es más. Externa, externa. Perfecto. Recuerde que ha registrado su participación, queda registrada ahí en... es grandioso lo que es el Zoom, queda registrado. Externa, externa, si cumple, perfecto. Ok. Una más, nos hacen falta seis más, casi siempre nos hace falta seis más. Seis más, con una más. Siempre haga esto cuando usted va a realizar cualquier proceso. Valide. ¿Qué es validación? Ponerlo en exhibición el proceso para ver con las prerrogativas que usted ha dicho, en este caso, si puede cumplir. Excelente, William. Con usted, en este caso, tenemos ahí. Muy bien. Si usted ya definió lo que es... Déjeme únicamente moverme acá. Hacemos un zoom más grande. Y vemos lo que son las fortalezas. Veamos si la primera fortaleza que está ahí, voy a sombrearla acá, dice F1 al lado izquierdo, ¿verdad? De su pantalla. ¿Lo encuentra? Déjeme únicamente dejarlo así. Ok. ¿Esta es fortaleza o no es fortaleza? A ver. O un voluntario que lo lea, aunque vaya en el Uber. Le ayudo yo, Lick. Por favor. Los productos lácteos ofrecidos por la empresa son de alta calidad y frescura, lo que ha ganado la confianza de los clientes locales. Perfecto. Por favor, veamos si es una fortaleza de la empresa, es decir, depende de ella exclusivamente. Voten, por favor, en el chat rápidamente. Validemos si esta es una fortaleza. Ay, pero Marvin, mire, hay algunas cosas que, bueno, votemos a ver si realmente es. Si es una fortaleza. Interesante, algunos la están leyendo, mire. Interna, interna. Y si es una fortaleza, debe ser interna. ¿Es interna? Ok. Glendy, Pablo, Samalí, Ivón, Josué, Graciela. Si depende de la empresa, es interna. Sí, si depende de la empresa, es de la empresa. Es una fortaleza debido a que es muy importante, interna, interna, interna. Dos personas más, nos hacen falta ocho. Para los seis que de repente quizás van en avión en este momento. Dos más. Estuvo Fátima ahí. Dos más, por favor, para validar. Dos más, nos hace falta, dos más. ¿Se nos fueron? ¿Se nos fueron? Dos personas más, ¿qué opinen? Ahí está, primera, fortaleza interna. Perfecto. Uno, el último, vamos a ver el último. Perfecto, perfecto. Excelente, Francisco. Una más, una más, una más, una más. Perfecto, Glendy. Ok, veamos la siguiente, por favor, F2. Marvin López, ¿me ayuda? Sí. La empresa tiene una sólida red de distribución en San Salvador, lo que permite una entrega eficiente de los productos a los clientes. Gracias, Marvin, muy gentil. Por favor, vea si es, en este caso, una variable interna.
que le pertenece a la empresa, es decir, que depende de ella. ¿Es esto una fortaleza? Es decir, ¿es una variable interna? Por favor, rápidamente, vote, por favor, ahí en el chat. Perfecto. El primero, Carla, Noemí, Guillermo, William, Manuel, Francisco, Josué, Silvia, Denis, Marvin, Brenda, Salvador, Pablo. Venga, que nos hace falta todavía. Valídelo, eso. Glendy, Ivonne, Fátima, Samalí, Marvin, Margarita, se vino la avalancha. Nancy, excelente, excelente. Muy bien, sí. Perfecto. Es correcto. Es una, en este caso, fortaleza. Déjeme entonces, Marvin, pero que algunas son lógicas. Bueno, pero hay que interpretar correctamente. Déjeme entonces ir a la parte que a usted también le confiere. Déjeme ver si tiene la competencia de identificar amenazas. Las amenazas son aquellas variables externas en las cuales no depende de nosotros, pero podemos influenciar. Veamos, hay dos amenazas. Es que si no comprendemos el diferencial, es difícil que podamos desarrollar la estrategia. Muy bien. Josué, Adiel, ¿me ayuda por favor con la primera amenaza? La competencia en el mercado de productos lácteos está aumentando con la entrada de nuevos competidores. Ok, gracias. Entonces dice ahí que la amenaza número uno es una competencia creciente. Ok, por favor vote si esta es una variable externa que no depende de la empresa, sino que es afuera. Puede influir, pero no depende de la empresa. Vote si es amenaza y es una variable externa. Ok, está Guillermo primero. Perfecto. Variable externa es una amenaza externa. Externa. Externa, ok. Marco, Brenda, Margarita, Carla, Marvin, muy bien. Samalí, Noemí, Ivonne, Josué, Denis, excelente. Nos hacen falta dos más. Nancy, excelente. Marvin, uno más, para ir más arriba del número que. Denis, excelente, externa. Francisco, excelente, externa. Muy bien. Externa. Carla, Joana, ¿nos podría leer la segunda amenaza que está ahí, por favor, para ver si cumple con la amenaza? No sé si habrá alguna cascarita. Carla, Joana. Fluctuaciones en los precios de la leche y otros ingredientes lácteos pueden afectar los márgenes de ganancia. Ok, por favor, evaluemos si esta es una variable externa, es decir, no depende de la empresa, es de afuera, o si no cumple con ese requisito. Por favor, vote si las fluctuaciones en los precios de la leche y otros ingredientes lácteos pueden afectar los márgenes de ganancia. Entonces, por favor, si es una variable externa o si no cumple con la variable externa. Vote, por favor, en este momento en el chat, si es externa. Externa, ok. Denis, Fátima, Marco. Excelente, Margarita, William, Salvador. Marvin, excelente. No cumple, dice Noemí. Muy bien. Interesante, no cumple. ¿Alguien más que se suma a Noemí? Si es externa, dice amenaza. Graciela, ¿alguien más? Externa, pero se puede prevenir. Ok, Silvia dice es externa, pero se puede prevenir. Ok. ¿Alguien más? Noemí, ¿no podría agregar algo más? ¿Por qué cree usted que no cumple ahí en el chat?
A ver, ¿qué piensan los demás? Las fluctuaciones en los precios de la leche y otros ingredientes lácteos pueden afectar los márgenes de ganancia. ¿Es algo que depende de la empresa o no depende de la empresa? Ajá, es por eso que no cumple. Porque si los precios de las materias suben, los precios de venta también deben de subir. Ajá, pero ahí me está dando, igualmente, si bajan los costos, bajan los precios de venta. Ajá, pero, ah, ok. Si bajan los costos, bajan los precios de venta. Ah, usted dice en este caso, pero las fluctuaciones de precio, ¿cómo las ve? De los precios de la leche y otros ingredientes lácteos pueden afectar los márgenes de ganancia. No afecta la ganancia. Ah, ok. Pero no entendía ahorita, Noemí. ¿Se queda con qué es o si es? No, ¿Qué piensan? quizás no me entienden. Ah, bueno, mi opinión es que no afecta, no es, no, para mí no es externo, porque uno tiene como la facultad de poder adecuar los precios. O Ah, sea, es cierto, ¿verdad? Suben los esa precios palabra o es bajan clave, los precios, adecuar. pero uno decide a cuánto va a vender el producto. A eso me refiero. Entonces, obviamente, uno decide cuánto le va a ganar a cada producto. Excelente, hoy sí comprendí. Perdóneme hoy ahí que no, la palabra correcta es la adecuación. Interesante. Adecuación, ¿verdad? Adecuación. ¿Qué piensan los demás? ¿Siguen sosteniendo que es así? ¿O qué piensan? La inflación es una variable externa. Ah, excelente, William. Excelente. En este caso, Probio lo dice así, la inflación es una variable externa. Probio lo establece en su tratado de la inflación versus, ¿verdad? La operación, ¿verdad? Un tratado muy importante. Excelente, William. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Sí, pero aún así siendo una variable externa, pero controlable. Ah, ok, Francisco, excelente. Miren qué interesante. Interesante. Ok, dos opiniones más, vamos a ver, dos opiniones más. La empresa no controla los precios de sus proveedores. Ok, Graciela, excelente, excelente. Mi, qué interesante, qué opinión más interesante, miren. Eso se llama prerrogativa. Ya nos hizo, en este caso, poner respuestas claramente, no a mí, miren, las respuestas que han colocado los colegas también muy, muy, muy pertinentes con una explicación, pero al igual el punto de Noemí está claro, pero también lo que están diciendo los colegas está bien. Ajá, ¿alguien más? ¿Alguien más? Dos más, antes de irnos rápidamente a ver la otra variable. No depende de la empresa, los cambios de precios. Ok, Fátima, excelente. Excelente. Una más, una más. Pero sí se pueden buscar proveedores que proporcionen precios más accesible. Ajá. Eso ya depende del. Ajá. Pero ahí dice que las fluctuaciones. Ajá. Tiene razón, William. Dice que uno puede buscar, pero dice las fluctuaciones en los precios de la leche y los ingredientes lácteos pueden afectar los márgenes de ganancia. A veces no depende ni de los proveedores. Sí, tiene razón, Glendy. La empresa no tiene control del costo de la materia prima. Excelente, Marvin. Eso es lo que se tiene que jugar la empresa siempre. Ah, ok. Excelente, Guillermo. Muy bien. Y rápidamente, rápidamente, rápidamente. Por favor, acompáñeme acá. Debilidades. Variables internas. Ya le digo yo. Espéreme, ahorita me están mandando mensajes privados. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene que ver también en eso el caso de la leche depende del clima, sí tiene razón, Glenn, depende del clima y también de Nicaragua, ¿verdad? Ok, muy bien. Debilidad número uno, dependencia de proveedores. Aquí tal vez encuentran ustedes si hay íntima relación, rápidamente.
Otro voluntario que me lea, por favor, la debilidad número uno que he propuesto ahí para ver si cumple. Por favor. ¿Yo? Sí, por favor. La empresa depende de gran medida de un solo proveedor para obtener la materia prima, láctea, lo que hace vulnerable a cambios en los precios y disponibilidad. Ok. Veamos si esa es una variable interna, es decir, que depende de la empresa y si es una debilidad. Por favor, en el chat, coloquen si es una variable interna y si es una debilidad. Dependencia de los proveedores. La empresa depende en gran medida de un solo proveedor para obtener la materia prima láctea, lo que hace vulnerable a los cambios de los precios y disponibilidad. Voten, por favor, rápidamente. Interna, interna, es debilidad, Noemí, Brenda, excelente, variable, variable interna, es debilidad, interna, variable interna, excelente, Denis, Marvin, Fátima, es debilidad, interna, y es debilidad, ok, es debilidad, debilidad interna, debilidad, Glendy, Samalí, excelente, Marvin Osvaldo. Dos más, nos hacen falta dos más para poder en este caso sobrepasar el 70% siempre de opinión. Vamos a ver, validemos, dos más, que no hayan participado, dos más. Vamos, 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 nos hacen falta dos más para que podamos pasar. Validación, Nancy, excelente, interna, una más. Si es interna, pero si se puede elegir otra, sería externa y sería una oportunidad de mejora. Ah, Francisco, ya veremos las oportunidades de mejora. Perfecto. Si es, si no hay otro proveedor, si es interna. Ok, excelente, excelente análisis. Muy bien. Relacionen lo que acaban de ver con las amenazas. Y ahí está la respuesta. Muy bien. Limitada presencia en línea. Alguien que me ayude, por favor, a leer esta última. Voluntarios, voluntarios. Por favor, Glendy. Limitada presencia en línea. La empresa tiene una presencia limitada en línea y no aprovecha completamente las oportunidades del comercio electrónico y la promoción en línea. Ok. Por favor, verifiquemos si es una debilidad y es una variable interna. Por favor, voten rápidamente. Vamos a ver. Debilidad y es interna, Guillermo. Vamos, vamos, tenemos que superar los 70. Excelente, Brenda, Fátima, Marco. Wow, Avalancha. Marvin, Pablo, excelente, Graciela, Francisco, excelente, Samalí, Marvin, excelente, Glendy, excelente, Nancy, William, excelente. Cuatro más necesitamos para llegar al 70% de participación. Cuatro, 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 vamos, vamos, que se puede. Cuatro que no hayan participado para que quede registrado. Cuatro, 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 cuatro. Validémosla. Excelente. Interna. Vamos, vamos. Tres nos hacen falta únicamente. Tres que no hayan participado. ¿Es variable interna o no es variable interna? ¿Esta es debilidad o no es debilidad? ¿Es variable interna? Nos hacen falta, por favor. Vamos. Excelente, Denis. Excelente. Vamos, 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 que estamos. En este caso ya a las vísperas. Uno más, uno más, uno más, uno más. Solo uno más que no haya participado. Uno más. Uno más, uno más. Si no nos vamos. Uno más. Vamos, vamos, vamos. El último. Que no haya participado en el chat. Nos hace falta uno, nos hace falta uno. Ahí está. Es debilidad. Ok.
Colegas, amigos míos, ya vimos los cuatro cuadrantes. ¿Cómo se hace el cruce de variables? ¿Quieres saberlo? Acompáñeme, por favor, el día de mañana, porque tenemos, en este caso, los dos elementos para poderlos descubrir. Y poder, en este caso, darle la estocada exactamente a lo que nadie le gusta enseñar, el cruce de variables. Cruce de variables normalmente nadie le gusta enseñar porque de repente eso es lo que genera dinero. Pero mañana lo veremos junto con la temática. Feliz noche y mañana les espero en punto de las 8 porque tenemos los dos contenidos en este caso para relacionarlos y entrelazarlos. Interesante, ¿verdad? El poder en este caso verlos a través del chat. Qué interesante ejercicio. Gracias, colegas. Es un honor estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Bendiciones, un abrazo, que descansen. Nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Feliz noches a todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.